Morena Pascoetla es una comunidad cuna de hombres que forjan la cantera. Aquí nació don Jorge Pérez Merlín, un hombre que decidió arriesgarlo todo por una cosecha que, además de generarle recursos, coadyuva a que las abejas puedan alimentarse. Productor desde hace más de 50 años, recibió la capacitación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo para sembrar este nuevo cultivo en la comunidad. La idea de ir probando otros cultivos surgió porque está haciendo demasiado calor y los pronósticos indican que va a seguir haciendo mucho calor y poca lluvia, ¿no? Como es una planta que necesita mucha luz, secreta unas sustancias que impide que otras plantas crezcan, entonces hace un control natural de las malezas. Y luego, ya cuando tiene toda la cobertura, centra su energía, digamos, en llenar la flor y llenar el grano, y es cuando comienza a salir hierba, pero pues ya no le afecta, digamos, al cultivo. Además, ha logrado que las abejas acudan a los girasoles para que capten el polen necesario para el ecosistema. Esos largos y coloridos girasoles le dan a don Jorge la esperanza de que sus tierras vuelvan a reactivarse económicamente. Sus planes a futuro incluyen continuar capacitándose y buscar otro tipo de flor que le pueda dar los mismos resultados. Nos ha dado satisfacciones que sí, a pesar de ser la primera siembra que hacemos de girasol, pues sí nos ha dado muy buenos resultados. Yo creo que vamos a seguir y vamos a buscar, ahora sí que también, seguir con el girasol y buscar otra clase de flores, de plantas, que también nos ayude, que ya no sea nada más el maíz y el frijol, ¿no? Nos ayuda económicamente y tanto a nosotros como a las familias. Familias acuden a los terrenos de don Jorge, que paciente espera, ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche. Su flor la comercializa a 10 pesos la pieza. El reto que sigue para él es continuar innovando y sembrar otros cultivos a sus tierras, mismos que puedan seguir dándole alegría a la gente que visita el campo.